Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Hoy vamos con una comparativa Oppo A17, Galaxy A14 de Samsung. ¿Qué tal se comportan? ¿Estarán al mismo nivel? Vamos a ver el video. Aquí los tenemos, Oppo A17, Samsung Galaxy A14, dos equipos que vamos a revisar qué tan cerquita están. Este Oppo de finales de 2022, este ya febrero 2023. Quizás ahí vamos a encontrar alguna diferencia. De entrada, estamos hablando de un equipo que este es más liviano, 189 gramos frente a 201 gramos que tiene nuestro Samsung Galaxy A14. Comencemos mirando un poco el exterior del Oppo A17, Samsung Galaxy A14, un equipo que tengan en cuenta, este fue lanzado aproximadamente a finales de 2022. Este ya es un teléfono de febrero de 2023, quizás haya alguna diferencia ahí, y lo vemos también en el tema de tamaño. Este es un equipo un poco más grande que lo que es el Oppo A17. Se nota también 6,56 pulgadas y 6,6 pulgadas. No es notable el tamaño en la pantalla, pero sí en las dimensiones. Vean que tenemos para el Galaxy A14 unos bordes un poco más gruesos en la parte inferior arriba. Y algo que también es notable es lo grueso que es el Samsung Galaxy A14. Estamos hablando que tiene aproximadamente 9,1 milímetros de grosor frente a 8,3 milímetros de este Oppo A17. Realmente se nota, son muy pocos milímetros lo que diferencia uno del otro, pero si los ponemos lado a lado, seguramente ustedes van a notar y van a preferir un equipo un poco más estilizado. Si hablamos de pantallas, ya les mencionaba el tamaño, 6,56 pulgadas, 6,6 pulgadas y resolución. Aquí vamos a flaquear un poco porque en el Oppo A17 tenemos 720 x 1612 píxeles, mientras que en el Galaxy A14 1080 x 2408 píxeles. En ese sentido, también el diseño del Galaxy A14 vale la pena mencionarlo, aunque no se queda atrás esta textura bonita del Oppo A17. Sin duda, por mejor resolución de pantalla y por un diseño un poco más estilizado, yo le doy el punto al Samsung Galaxy A14. Procesamiento en nuestros dos equipos, aquí los tenemos cabeza a cabeza. Vamos a ver algunas de sus características, y es que en este caso tenemos un Oppo A17 con un procesador Helio G35 que es de 8 núcleos. Para el caso del Galaxy A14, dos opciones, puede ser un MediaTek Helio G80 o un Exynos 850. Equipos que en procesamiento están muy similares en ese sentido los dos, tanto el Oppo A17 como el Galaxy A14. Ahora, importante también ver el tema de almacenamiento en cada uno de los dos. Si tenemos aquí nuestro Oppo A17, nos fijamos que tiene 64 GB de almacenamiento, el sistema ocupa aproximadamente 12 GB, y cuando vamos a nuestro Samsung Galaxy A14, tenemos la posibilidad de 128 GB de capacidad, un buen almacenamiento interno con un sistema de 24.51 GB, que es casi el doble del sistema entre uno y otro, la capacidad que tiene entre uno y otro. Ahora, si vemos el tema de memoria RAM, cuando estamos viendo nuestro Oppo A17, tenemos una memoria RAM que está en 4 GB y podemos ampliarla a otros 4 más. Eso es bueno, mientras que en este simplemente tenemos 4 GB de memoria RAM y aquí también tenemos la posibilidad, otros 4 GB utilizando RAM Plus. Muy parejos en memoria RAM cada uno de estos dos equipos. En su navegación, cada uno tiene la posibilidad de contar con su
capa de personalización que ya la conocemos. En este caso vamos, en el caso del Oppo, estamos con la capa de personalización Color OS 12.1. Estamos sobre Android 12. Para el caso del Galaxy A14, estamos con la capa de personalización, la One UI. Vamos a verla por aquí. La One UI en su versión 5.1, versión de Android 13. Android 12, Android 13. Ahí tenemos una diferencia notable, mejor memoria RAM similar, más capacidad de almacenamiento y en sistema operativo más actualizado, Galaxy A14 sin duda se lleva el título. Hablemos un poco de sus cámaras y vamos viendo cuál será mejor. Oppo A17, Samsung Galaxy A14. En la parte posterior los tenemos. Para nuestro Oppo A17 tenemos apenas dos lentes, principal de 50 megapíxeles, 1.8 de apertura es angular y otro de 2 megapíxeles de profundidad, una cámara bastante modesta, graba a 1080p a 30 cuadros por segundo. En este caso vamos a tener tres lentes en este diseño que ya veíamos, 50 megapíxeles, 1.8 de apertura angular, otro de 5 megapíxeles ultra gran angular y otro de 2 megapíxeles macro. También el máximo 1080 a grabación a 30 cuadros por segundo. Y ahora hablemos de sus cámaras selfie. Acá tenemos las dos en forma de gota de agua. Para nuestro Oppo A17 son 5 megapíxeles, 2.2 de apertura. Para nuestro Samsung Galaxy A14 son 13 megapíxeles de apertura, 13 megapíxeles de resolución, 2.0 de apertura. Es una cámara un poco mejor la del Samsung Galaxy A14. Y si queremos ver cuál es el resultado con algunas de las imágenes que capturamos, pues aquí las tenemos. Me siento un poco mejor el tema de brillo, el tema de calidad en esta pantalla del Galaxy A14. Ya lo veíamos porque es de mejor resolución este Samsung Galaxy A14 en su pantalla. Pero para cuando tenemos el resultado de la cámara frontal, la principal, la cámara posterior, la principal, el resultado viene siendo similar en nitidez. Sin embargo, por temas de resolución de la cámara posterior, también en la frontal y todo el tema de mejor resolución en su pantalla, el punto se lo lleva el Galaxy A14. Aspectos finales para que los vayamos conociendo. Lector de huella en ambos lo tenemos en la parte derecha, integrado al botón de encendido y apagado, tanto el Galaxy A14 como el Oppo A17. Ambos equipos tienen su parlante en la parte inferior. No tenemos sonido estéreo en ninguno de ellos. Algo importante, y es Oppo A17 todavía utiliza micro USB, mientras que Galaxy A14 está actualizado a USB tipo C. Conservan también el puerto de 3.5 milímetros para audífonos. Eso me gusta en ambos dispositivos. Batería, 5000 miliamperios en este, 5000 miliamperios también para nuestro Galaxy A14, con la posibilidad de 15 vatios de carga rápida con carga rápida alámbrica. No hay mucha diferencia en esos casos. Equipos bastante parejos. Yo creo que ahí tenemos un empate. Bueno, esta fue la comparativa Oppo A17, Samsung Galaxy A14, equipos que yo creo que ahí sí influye que nuestro Galaxy A14 sea de 2023. Nuestro Oppo A17 es gama calidad-precio, bajito, compacto, modesto, de ahí también el precio que se los dejo por aquí para que ustedes también vean la comparativa de precios y tengan esa referencia en estos dos dispositivos. Si les gustó esta comparativa y no me siguen en mi canal, corriendo al botón de suscripción, activen las notificaciones para que les llegue una cada vez que publico un nuevo video. También en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Kawaii, en todas ellas me encuentran como Iván Luzardo o como arroba Iván Ocio, y por supuesto, follow.co, ahí pueden encontrar más contenidos de tecnología y tendencias digitales desde Colombia para el mundo. Nos vemos en una próxima, me encantó estar con ustedes, soy Iván Luzardo, Iván Ocio. Adiós.